Para guardar le dais, le ponéis un nombre. Voy a ponerle pilla pilla. Le dais archivo, guardar en tu ordenador, ¿vale? Y tiene el nombre que le habéis puesto, pilla pilla.sv3. SV3 son los archivos de Scratch, ¿vale? Y ya está. Y eso es lo que me tenéis que mandar.